Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta presentación de la Asociación de Amigos del Camino del Rocío a Santiago de Compostela. Lo hacemos hoy día 23, casi en la víspera de la celebración del patrón de España, que será el próximo domingo 25 de julio, en un año santo. Cada vez que Santiago cae en domingo es año santo compostelano, y que coincide también con la celebración del año jubilar, de esta prolongación del año jubilar del Rocío en Almonte. Estamos aquí para apoyar esta iniciativa de un grupo de onubenses, entre los que se cuentan algunos paisanos nuestros, almonteños. Ellos están haciendo el camino desde el Rocío hasta Santiago de Compostela. Lo han hecho en varios momentos, en función de las disponibilidades de tiempo de descanso, de vacaciones, y le falta hacer el último tramo. Esto nos lo va a contar Carlos Quintero, que es el presidente de la nueva asociación. Este camino desde el Rocío hasta Santiago. La oficina del peregrino de la Hermandad Matriz hace años que expide, esto llegamos a un acuerdo con el Cabildo Catedral de Santiago, que expide los pasaportes que los peregrinos llevan y que van sellando las distintas etapas para llegar a Santiago. Y hemos constatado que cada vez hay más peregrinos que hacen la Ruta de la Plata y que incluso vienen de sus pueblos andando hasta el Rocío y desde el Rocío arrancan hasta Santiago de Compostela. Por tanto, vemos en esta iniciativa, en la constitución de esta asociación, que quiere alentar y que quiere, lo primero que quiere hacer es señalizar el camino desde el Rocío hasta Santiago de Compostela. Vemos una oportunidad para acrecentar el nombre de la Virgen del Rocío, para unir dos grandes centros de espiritualidad mariana, para cumplir con esa sugerencia que nos hace el Papa en su última encíclica, de que en los tiempos que corren es importante que las instituciones religiosas se unan, que las instituciones de diverso carisma, de diverso orientación, se unan para ese fin común que es la evangelización y que es cumplir con la misión de cada una de nuestras instituciones. Así que, con satisfacción, en esta casi víspera de Santiago, pues damos a conocer esta iniciativa de la que Carlos Quintero nos va a dar algún detalle más. Carlos. Muchas gracias, Santi. Buenos días. Queremos compartir con vosotros pues, la alegría de la constitución, de la creación de la Asociación Amigos del Camino del Rocío a Santiago. Una asociación que nace a partir de un proyecto piloto que comenzamos este grupo de rocieros, porque yo no quiero decir ni siquiera de dónde somos, porque a nosotros lo que nos une por encima de todo es la devoción a la Virgen del Rocío. La iniciamos con una peregrinación a caballo desde el Rocío hasta Santiago de Compostela, que si Dios quiere y Dios mediante, pues retomaremos para concluirla ahora en agosto. Y que lo que pretende, por encima de todo, pues es unir el Rocío, que es uno de los centros principales de peregrinación de España, con el principal, que es Santiago de Compostela. Nosotros veíamos que existían muy diversos caminos que conducían a Santiago, todos llamados Camino de Santiago, con sus apellidos correspondientes, dependiendo de la zona por la que pasa o por el origen, propiamente dicho, del camino. Y entendíamos que el Rocío también debería de tener su camino de Santiago, que dentro de ese mapa de caminos de Santiago debería aparecer un camino que se llamara Camino del Rocío a Santiago, porque entendíamos también, por otra parte, que era una manera de conseguir pues, expandir un poco más, dentro de nuestras humildes posibilidades, la devoción a la Virgen del Rocío. Y bueno, nos propusimos el crearlo, el trazarlo y, por supuesto, pues todas las actividades que a partir de ahí se derivan. Eso pues, nos llevó a crear esta asociación que se pone en marcha ahora, pero que esperemos que tenga un largo recorrido y que en primera instancia se forma también además para intentar aunar fuerzas con otras instituciones, con otras asociaciones, con otras entidades, como en este caso pues,
la Hermandad Matriz del Monte, para conseguir el apoyo de las instituciones en la consecución de la viabilidad del trazado que hemos creado, que su punto más conflictivo lo encuentra en el corredor del Río Tinto, que por otra parte es un paraje espectacular, un paraje natural precioso que tenemos en la provincia de Huelva y que se pondría también en valor a partir de este camino. Y que, como digo, tiene ahí un pequeño escollo, que son los puentes que permiten el paso de un lado a otro del río, y que es el primero de los puntos que tenemos que resolver con las instituciones, y para lo cual intentamos obtener el apoyo de muchas instituciones que nos hagan fuertes ante este problema que tenemos que resolver. Y a partir de ahí, pues se pondrán en marcha una serie de actividades como la señalización del camino, la creación de infraestructuras, de albergues, de puntos de acogida para los peregrinos, de áreas de descanso. También ya tenemos comenzadas negociaciones o hemos hablado con ciertas instituciones, organismos. Queremos vincular, por supuesto, a las hermandades del Rocío, de las zonas por las que el camino pasa, y entre ellas por la hermandad de Villarrasa, con la cual ya hablamos para que fueran, digamos, uno de los puntos de acogida a los peregrinos, que vieran la viabilidad de crear un albergue de peregrinos allí en Villarrasa, que es uno de los puntos de finalización de etapa. En fin, empezar a generar una serie de infraestructuras que acondicionaran el camino para que esos peregrinos puedan realizarlo, con la particularidad, además, de este camino, que se realice en un sentido o en otro. Los peregrinos pueden realizarlo en dirección a Santiago, en dirección al Rocío, que de la misma manera pueden obtener el jubileo, dado que une a dos santuarios, a dos lugares de culto que son jubilares. El Rocío cada 7 años, según ya el Papa y el Vaticano pues concedió, que cada 7 años, cuando la Virgen viniera a su pueblo, pues sería año jubilar rociero, y el jacobeo compostelano, que se produce cuando coincide en domingo la festividad del apóstol. Así es que nada, pues empezamos a trabajar desde este momento, con alegría, con fuerza, con esta experiencia piloto que pusimos en marcha, que pronto retomaremos y que nos tiene tan ilusionados, el poder conseguir llegar con nuestros caballos a la Catedral de Santiago de Compostela. Son 18 etapas las que nos quedan, hemos hecho 16... y cuando lleguemos a Santiago, pues tendremos allí un grupo importante de socios de la asociación y de amigos y simpatizantes que van a estar allí para recibirnos. Una asociación que, como digo, echa a andar ahora, que está abierta a todos aquellos rocieros, a todos aquellos peregrinos que quieran formar parte de ella. Una asociación que nace con cerca de 80 socios ya, y que a partir de ahí, pues esperemos, vaya creciendo y sean muchos los frutos que pueda conseguir a lo largo de la que esperemos sea una larga historia. Así que nada, si tenéis alguna pregunta relacionada con este proyecto, estamos encantados de aprovechar para contestarla. Yo, si me permites, Carlos, sí, pues quiero agradecer esta iniciativa. Como bien ha dicho Carlos, estamos convencidos, porque hay muchos rocieros que han hecho el Camino de Santiago, que lo hacen, que lo tienen proyectado, que probablemente le demos el motivo para hacerlo desde el Rocío, sobre todo los que dispongan de tiempo. Claro está, y estamos convencidos de que esto va a generar flujos de movimiento en las dos direcciones, ¿eh? Porque el Rocío también es una realidad muy potente en España, ¿eh? Y abrir este camino a la inversa, pues también es un objetivo que nos marcamos. Desearos que las últimas etapas pues colmen vuestros deseos y vuestras aspiraciones, felicitaros por la iniciativa. Y deciros que, si Dios quiere, pues yo, como presidente de la Hermandad Matriz, y algunos de los compañeros de Junta, pues vamos a estar con vosotros en Santiago de Compostela el día 27 de agosto, que es cuando está previsto que ustedes tengan la misa del peregrino. Y nada más, muchas gracias, muchas gracias por cubrir esta presentación. Gracias. Año principio del que viene, que eso está ya para ejecutar.
y el otro, el del medio,